Bueno, a ver qué conseguimos encontrar. ¿Seguro que la IP está aquí? Dentro, en las plantas superiores. ¿Cómo llegaremos? Desde las cámaras. ¿Dónde está? Venga, tío. Fíjate en eso. Lo tienen todo personalizado. Estos no son los típicos pandilleros. Armados hasta los dientes. Es una fortaleza. La entrada no va a ser fácil. Tío, ¿pero a ti qué coño te pasa? Ah, mierda, tío. Eso duele, colega. A la mierda, ya lista tengo. Ya has hecho esto antes. No voy a confesar. Este trasto. Habrá que actualizar las máquinas para las nuevas tarjetas con chip. Tranquilo, está controlado. Estamos más al día que cualquier día. Como dice Irak, adaptarse o morir. Esa es la clave, tío. Eso es, sí. Así se va bien. ¿Quieres repetirlo? Sí, lo he dicho. Repetirlo, ¿vale? Sí, es que tenemos el dinero. Venga, vale, vamos. Vamos.
vivía gente? También moría. ¿Estás ocupada? ¿Dio? ¿Quieres una copa? Sí, quizá. ¿Sí? ¿Quién invita? ¿Eh? ¿Tú invitas? ¿Sí? ¿Por qué no? Te invito a la segunda. Vale, cogeré una. Vuelve al trabajo, ¿eh? ¿Qué? ¿Me estás vigilando otra vez? ¿Otra vez? ¿Quieres quitarme lo mío? Esto es lo único que tengo. Todo lo que hay por ahí es tuyo. ¡Jódete! Intentar cambiarme, joder. No tengo una mierda, solo mi palabra y mis pelotas, cabrón. Ahí. La dirección IP proviene de esa habitación. Tiene un lector de tarjetas. Mierda. La llave está en su chapa. Mira, nadie te ha robado, tío. Que tu jefe se ponga el teléfono. Hará falta pasta. Pues cógela, joder. Bedback, ven ya, coño. Te dije que dejaras eso. Pensé que tú... No va a funcionar. ¿Te acuerdas del bulldog de la abuela? Ese cabroncete feo. Cabezón. Siempre venía corriendo cuando lo llamabas, ¿verdad? Pero también se meaba siempre en el suelo. Sí. ¿Me entiendes? Sí. No, ¿qué va? Oye, me arruinas el negocio. Y entre el negocio y tú, ¿con qué crees que me quedo? El señor Quinn al habla. El negocio. Quinn. Le puse a cargo de la mercancía y la seguridad. Y ahora sé que tiene mi lista de invitados. No me dejo timar, señor Irak. Oye, tranquilo, no ocurrió así. Creo que se confunde. Mantenemos una colaboración comercial. Sus invitados son mis invitados. Ya hablaremos en la subasta, ¿de acuerdo? No me llega reposo, señor Irak. Donde me crié, les metemos un balazo en la frente. El puto duende me va a comer lo que yo le diga. ¿Qué coño es un raposo? ¡Un zorro! ¡Un zorro! ¿Algo más? No sé cómo podrías entrar en el complejo, por no hablar de esa sala. Hasta los cierres de las puertas están cifrados. Ese chico gordo, Bedbug, él va a entrar por mí. ¿Así sin más? ¿Y por qué iba a ayudarnos? Seguro que está a punto de que le metan un balazo. Y cuando cometa un error, lo estaré grabando. Nada como el chantaje para hacer cambiar a alguien de idea.